amigos, bienvenidos a En la Ruta. Para los que llegan por primera vez a este canal, bienvenidos. Soy Carola, periodista, productora audiovisual y ciclista colombiana 100% rutera. Los invito a disfrutar de este Tour de France con análisis de carrera desde la experiencia de haber competido en ciclismo y toda la pasión que me transmite este deporte. Si al final del video les gustó, comenten, compartan, denle like y acá tienen la opción de suscribirse y activar las notificaciones directamente. En el primer final en alto de este Tour de France, Primo Roglic se lleva a la etapa y bonifica 10 segundos que lo suben al tercer lugar de la general. El líder y su equipo, el de Koenig, estuvo al frente del pelotón haciendo el trabajo sucio que trae defender el maillot amarillo. En declaraciones, Alaphilippe decía que el equipo ha hecho un gran trabajo para controlar, pero no podemos mantener ese ritmo durante 3 semanas. Pronto le tocará a otros equipos controlar la carrera. Y la verdad, amigos, difícilmente eso va a pasar. Esta es la mejor forma de desgastar al de Koenig para que lleguen limpios a la etapa reina y, por supuesto, a Alaphilippe a la contrarreloj individual. La fuga que se formó desde la salida no comprometía a la general, ni habían grandes aspirantes que pudieran coronar en solitario los últimos 7 kilómetros, así que todo pintaba a que Alaphilippe saldría a defender el maillot amarillo y seguir descontando segundos valiosos, o entre los favoritos saldrían a disputar las bonificaciones en meta. De Koenig llegó hasta el primer kilómetro del ascenso con Bob Jungels, que ya no pudo más y dejó al líder en medio de una manada de jaurías que buscaban descontar pero no vestir aún el amarillo para no llevar esa responsabilidad encima. En los últimos 5 kilómetros vimos a los que realmente tienen aspiraciones como equipo para disputar la general: Michelton Scott con Mikel Nieve para Adam Yates, y Chávez, que también iba en ese grupo, pero Nieve fue el que hizo el trabajo de seleccionar el grupo. Education First también estuvo con una gran presencia de hombres, 4, Hugh Carter, Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita. El Groupama con Reichenbach y Pinot, Trek con Bauke Mollema y Richie Port, Romain Bardet con Pierre Latour, Nairo con Anacona y Warren Barguil, y Superman López contó con la gran ayuda del joven talento colombiano Harold Tejada. La grupeta era grande, iban también hombres del Bora con Emmanuel Bashman y Henry Max del Movistar, más de 25-30 corredores subiendo esos últimos kilómetros y viendo el top 15 de la etapa como tal, hay hombres de gran renombre. Pero el duelo real fue el mismo que vimos en el Tour de Ain y el Dauphiné: Jumbo versus Ineos. Wout van Aert, impresionante, como si fuera un escalador nato allá arriba. Y en la segunda jornada, que también era de montaña, fue protagonista por esta imagen. Este hombre, ahí donde lo ven, es el clasicómano del momento, ganador de nada más y nada menos que el monumento Milano-San Remo y la Strade Bianche, pero a la hora de trabajar en equipo entrega completamente el alma. Hoy coronó la punta hasta faltando 3 kilómetros para la meta, donde le entregó el relevo a Ineos y Kwiatkowski. No sé qué opinan ustedes, pero dejó escapar una gran oportunidad de controlar la situación, llevando a Egan cubierto hasta un punto más alto. En vez de tomar el relevo, se hizo para un lado para que siguiera el Jumbo jalando, y ante ese movimiento en falso del polaco, Sepkus, que no lo pensó dos veces, bajó piñón y chao. Cuando pasa al frente este monstruo del Jumbo Visma, todos tienen que perseguir. Roglic, que en lo que va del Tour no se había dejado ver, volvió a ser el mismo que vimos hasta la etapa 3 del Dauphiné. Recuerden que en la cuarta se cayó y ya en la quinta no tomó la partida. Los últimos 500 metros ya el terreno se aplanaba un poquito cuando Guillaume Martin del Cofidis parte por derecha y encendió a Roglic, que se llevó a rueda a su compatriota TJ Pogacar, superando a Martin. Nairo también aprovechó ese latigazo de Roglic y en la disputa entró primero que Alaphilippe, cruzando cuarto y quinto respectivamente. El tiempo establecido por Roglic fue de 4 horas 07.47 en 160 kilómetros de recorrido y 5 puertos de montaña. Roglic se llevó los 10 segundos de bonificación, Pogacar 6 y Martin 4. Con el mismo tiempo llegaron Miguel Ángel López, Egan Bernal, Thibaut Pinot, Mikel Landa, Adam Yates, Tom Dumoulin, Esteban Chávez, Bauke Mollema, Richie Port, Rigoberto Urán y Romain Bardet. Richard Carapaz, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez entraron a 28 segundos de Roglic.
Así quedaron las clasificaciones después de la etapa 4. Se mantiene por segundo día en la clasificación de los puntos Peter Sagan y en la montaña por tercer día consecutivo Benoit Cosnefroid del AG2R. Roglic coronando el puerto sumó 10 puntos y ahora es tercero en esta clasificación de los escaladores. En la clasificación de los jóvenes subió a TJ Pogacar a ser el líder, seguido de Egan Bernal a 6 segundos y Henry Marks a 15 segundos en el tercer lugar. El Education First, con la gran labor que hicieron hoy de tener 4 hombres ahí dentro del grupo de punta, lidera la clasificación por equipos. La General mantiene a 4 colombianos en el top 10. Alaphilippe, por tercer día consecutivo, es el líder, con 4 segundos de diferencia frente a Adam Yates. 7 sobre Roglic, 11 con Pogacar, 13 con Martin y 17 con Egan Bernal, Tom Dumoulin, Esteban Chávez, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Bauke Mollema, Bardet, Landa, Rigoberto Urán, Richie Porte y Thibaut Pinot. La ventaja de Roglic sobre Egan es de 10 segundos. La etapa de mañana es peligrosa porque gran parte de los 183 kilómetros es en descenso. 2 puertos de cuarta categoría para calentar las piernas de los sprinters, que antes de llegar al sprint final tendrán que superar esta pequeña puntillita. 200 metros de elevación, pero al ritmo que van buscando su mejor punto y ubicación para el sprint va a ser sumamente doloroso. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta. Recuerden que en el botoncito rojo ahí directamente pueden suscribirse y activar las notificaciones. Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos, porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 5 Tour de France. Seguimos en la ruta.